El martes 6.3% aumentó un poquito la inflación de julio respecto de junio, pero ya hay advertencias de los principales referentes a nivel consultoras y economistas de que de devaluación mediante nos encaminamos a un agosto con alzas de dos dígitos. Lo tengo en línea el economista Iván Carrino. Iván José Calero te saluda, ¿cómo estás? Hola José, buenas noches, ¿cómo andás? ¿Todo bien? Estaba leyendo unas declaraciones que hiciste a Todo Noticias, donde más, además de un profundo análisis de todo lo que está ocurriendo en materia económica, señalabas que la inflación anual, que en este momento está en niveles del 113, 114%, se podría ir hacia niveles superiores al 130%. ¿Cómo es esto? Sí. Y bueno, tiene que ver con todo lo que está pasando en materia cambiaria. O sea, en un país que ya no tiene moneda propia, no por decisión, sino por el maltrato que se le ha dado al peso, obviamente la gente piensa en dólares, toma decisiones en dólares y mide los valores en dólares. Entonces, el día que sube el dólar, suben todos los precios en pesos, porque el peso no es otra cosa que una forma de llegar a un valor en dólares, ¿se entiende? Entonces, bueno, no solo la suba del oficial, sino también lo que está pasando con el paralelo, así como ocurrió en abril, probablemente pegue fuerte en agosto y septiembre. Y bueno, eso llevaría la inflación de estos meses al 9, al 10, al 11%, y después volverá a bajar con mucha suerte al 6 y al 7. Y bueno, eso es. Como mínimo, en ese escenario que te planteo, tenés una inflación de 130. Sí. Ahora, Bueno, hoy hubo yo no intensas sé. gestiones en el Ministerio de Economía, varias reuniones con empresas, con cámaras empresarias, con los supermercadistas, con este tema de pedirles que en los aumentos que hagan pongan un tope del 5%, les prometen a cambio que les van a liberar importaciones, que va a haber planes de financiación, cosas No, bastante difusas. Se puede decir a esta altura, obviamente, que todos estos acuerdos de precios ya han quedado muy superados por la realidad, aplastados casi. ¿a quién quieren engañar? No, yo no entiendo ya qué pasa por la mente de alguien que vuelve con esa pavada de los acuerdos de precios. No sé, hay que pedirle a Tombolini que haga un informe de los resultados de su nefasta política de control de precios. Porque ellos son los magos, ¿no? Me voy a controlar y acá va a subir el 4, porque te voy a dar importaciones. Fíjate, aparte de un sistema extorsivo, ¿no? No te doy importaciones y subís los precios. Es un disparate mayúsculo y que te das cuenta ahora. O sea, 8% de inflación en abril, 6% ahora, vas a tener 9 en agosto. El problema es macroeconómico. Se llama desmanejo monetario, desmanejo fiscal y zafarrancho cambiario. Ese es el problema de la Argentina, no Coto o la tintorería de la vuelta de tu casa, digamos. Pero así que nada, no ni comento, no tiene sentido hablar Claro, de las pavadas que hace el secretario de Comercio, que ya que estamos en plan de eliminar ministerios, primera secretaría que hay que cerrar y echar a todos los empleados del primero al último porque no han servido nunca para nada. Listo. Lo que tiene que haber es una persona idónea en economía que haga lo que dice la teoría y la evidencia empírica de las cosas que funcionan, ¿sí? Mantener un orden fiscal, una política monetaria independiente y se acabaron los problemas de la inflación. La Secretaría de Comercio en Argentina debe ser la secretaría más absurda y fracasada de todas las secretarías gubernamentales del planeta. Iván, vos escribiste varios papers, distintas investigaciones sobre un tema que justamente me parece que fue un eje en esta elección del domingo, porque la propuesta que hace Javier Milei de dolarización parece haber calado hondo, por lo menos en un sector de la sociedad, y atraviesa, lo hablábamos recién con un analista político. Bueno, todas las capas sociales, ¿no? Desde las clases más populares hasta las clases medias y clases medias altas. ¿Cuál es
tu evaluación de esta propuesta de dolarización? ¿Es factible? ¿Qué haría falta? Yo, ante todo, la comprendo. Gran parte de la población argentina está dolarizada. Claro. Si le sobra un mango, se compra un dólar. Sí. Si se puede comprar un departamento, sabe perfectamente que lo tiene que medir en dólares. Pasa en el mercado de los autos, está pasando en el mercado de los alquileres. O sea, con el dólar convivimos hace rato, de vuelta con lo que arrancamos, porque el peso no sirve y porque lo han hecho inservible, ¿sí? Entonces, lo primero es que se comprende. Y lo segundo es que está el caso de Ecuador, que ahora vienen y te dicen, pero mirá que en Ecuador mataron a no sé quién. Sí. Está el caso de Ecuador, que en materia de inflación fue exitosa, la implementación de la dolarización, porque desde que tienen la dolarización, son el país con menos inflación de Latinoamérica, eso ya es un dato. Pero no solo es Ecuador. Todos los países de Europa que están en la zona del euro no manejan su moneda. El senador del PSOE en España no dice nada ni puede decir nada sobre la política monetaria europea, ¿sí? El ministro de Finanzas de Portugal no puede decir nada sobre la política monetaria, sobre la cantidad de dinero en circulación en su país. Eso es lo mismo que dolarizar la economía. Entonces, cuando vienen y te dicen, no, lo que pasa es que vos mirás Ecuador, que es un país del tercer mundo, que está peor que nosotros. Sí, sí, no, perfecto. Ahora, la inflación la bajaron. Y por otro lado, mira Europa si tenés ganas. Eso como primera, como segunda cosa. Y la tercera cosa, ¿es viable? Sí, se puede hacer. Obviamente, necesitas una cantidad de dólares para ir a rescatar los pesos, ¿no? Para ir a rescatar los pesos, desde ya. Pero bueno, ¿cómo los conseguís? Y no, reservas no hay, así que esa objeción es interesante. Lo que pasa es que lo que puede ocurrir ahí es que vos tenés que agarrar los activos que tiene el Banco Central, que el Banco Central tiene activos, tiene títulos públicos, tiene títulos de deuda pública, no, adelantes transitorios, títulos de ley extranjera, letras intransferibles, que hay que poner en el mercado, venderlos, hacerse de dólares, y con esos dólares entregárselos a la gente. ¿A un tipo de cambio de cuánto? Bueno, al tipo de cambio de 700, te cuento que la cuenta da. Da la cuenta. Ya daba a 500, así que ahora incluso sería más fácil. Por eso, digamos, también me parece que lo que está pasando ahora con todo este temor y toda esta compra de dólares, toda esta suba del dólar, es que hay gente que, lógicamente, tiene miedo de que se venga una dolarización porque dice, ¿a qué tipo de cambio me vas a dolarizar? Bueno, hoy en la City porteña no había compradores, los arbolitos estaban más disimulados que nunca, pero lo que había era muchos turistas tratando de vender sus dólares, ¿no? Claro, pregunta es si te da la impresión, Iván, de que puede seguir subiendo el dólar blue. Bueno, ahí es como pensaba, digamos. Hay mucha incertidumbre respecto después de las PASO. Yo, digamos, hay alguno que por ahí querrá hacer el argumento de que, bueno, de que lo que está pasando ahora es culpa de la emisión monetaria del gobierno. Y bueno, claramente que el gobierno no ha manejado bien las cosas en términos fiscales, en términos monetarios. Pero vamos, hay un evento crucial que son las PASO que ha cambiado el escenario. O sea que las PASO tienen influencia y esto ha pasado por las PASO. ¿Qué genera las PASO? Primera incertidumbre, son tres tercios. Entonces, ¿quién gana? A priori no tenés idea, aunque en realidad el que saltó de abajo hacia arriba fue Milei. Acá lo que parece es que el que más posibilidad tiene de ganar es Milei. Segunda incertidumbre, Milei tiene un plan económico liberal con reformas importantes hacia el liberalismo económico. Entonces, una primera duda que surge de ese planteo es si es viable políticamente. Y si no es viable políticamente, porque nadie te quiere aprobar eso, puede haber temor a un bloqueo, a una parálisis en el país, a un aumento del conflicto social. Y eso puede hacer que, obviamente, las variables financieras se desajusten. Y la tercera fuente de incertidumbre es, bueno, si la gente no entiende cómo se puede dolarizar, a qué tipo de cambio y que eso es viable y ordenado,
Entonces también eso es una tercera incertidumbre que la gente dice, bueno, qué sé yo, por ahí me dolarizan a 3.000 pesos o a 5.000 pesos, como decía Horacio Rodríguez de Larreta, digamos, ¿no? Sí, entonces 2.000, 3.000 pesos. Entonces, bueno, vos me preguntás, ¿hay techo? En la medida que estas tres fuentes de incertidumbre no se arreglen un poco, no lo sé dónde está, ¿entendés? Bueno, veremos qué ocurre en los próximos días. Pero bueno, hay que ver. Iván, gracias por este contacto, te mandamos un fuerte abrazo. Dale, abrazo grande para vos. Que andes muy bien. Ahí estaba Iván Carrino, economista.